De verdad, no se pueden imaginar lo felices que nos vamos. Nos han hecho pasar unos días bellísimos que superan con creces las expectativas que veníamos alimentando durante años. Estar con ustedes, sobre todo para Mabel, que no hay más que mirarla para darse cuenta que dado que no está embarazada, no lo está, ¿no? Por favor, no digas pavadas. El motivo de su satisfacción no puede ser sino Loli. Pero lo que yo no comprendo es por qué os marcháis tan pronto. Es verdad. Vive, hace más de un mes que estamos fuera de casa. Y nos dedicáis los últimos días, claro. El broche de oro. Oh. Perdón, he mentido sin querer porque acá nos sentimos como en casa. Con sinceridad, yo había programado los últimos días porque si empezamos con ustedes, Mabel se queda acá en Asturias y no quiere mostrarme el resto de España. Oh. Loli significa mucho para ella. Y ella para mí. Lo sé. Vamos a brindar. Por nosotros. Por vosotras. Por la vida. Por esa cosa tan manida que es la vida, pero que a veces, como ahora, es maravillosa. Los amigos de la juventud. Los amigos como vos, ahora que te conozco, son algo imborrable. La amistad es una especie de amor más puro que el amor mismo. Es como cuando se echan raíces en una tierra virgen y fértil, que ya no hay manera jamás de arrancarla. Un amor de juventud, una amistad, un recuerdo en común viene a ser muchas veces lo único importante que nos ha sucedido en la vida. No le quites méritos, mujer poeta que es el hombre. Un bate. Un adivino. Tiene razón. Eso es un bate. ¿Cómo se llamaba? Con el pelo engominado y la capa por los hombros. El tul se ha vuelto tosca muselina. Las guirnaldas perdieron su frescura. ¿Te acuerdas todavía? Círculo mercantil. Esta tarde, gran... No. Tabla redonda para la poesía. Ah, sí, ¿ah? Eso es verdad. María Isabel Cormenzana, que era una servidora. Dolores Benjamín. Esa era yo. Y Ramón. Ramón Rodríguez Cutiño. Eso es, Cutiño. Rodríguez Cutiño. Bate y podólogo. Lo ponía en las tarjetas. ¡Qué vida! ¿Y yo me parezco al podólogo? No, pero hablas igualito cuando bebes dos copas. Oye, ya está bien. Vamos a retocarnos. ¿Y tú? No bebas más, Héctor. Vas a acabar imitando a la Héctor. Se diría que son niñas de nuevo. ¿Cuántos años hace? Qué sé yo, 25 años o más. Ya es tiempo, ¿eh? Los mismos años que yo la conozco a ella recién llegada a Buenos Aires. Lo que yo te decía, Paco, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Tú crees? No lo dudes, no se arranca un ombú con un soplo de viento. ¿Le has visto? Últimamente, muy poco. Prácticamente nada. ¿Qué tal está? Regular, nada más. ¿Sigue con el teatro? Muy poco. Hace un par de meses le recomendé para que actuara en una fiesta infantil, de esas de cumpleaños, ya sabes. Bueno, nueva otra vez. Casi nueva. A veces... nada. Ay, Héctor, perdona. Se me olvidaba darte las gracias por el cuadro. Es precioso. Para que vean que allá tenemos playas casi tan lindas como las de acá. Mar del Plata era hermosa con esa rambla de madera.
Y ahora le hicieron mierda. No, 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 no os sentéis porque hemos decidido ir a tomar unas copas. ¿Hemos decidido quiénes? Aquí el bate y yo. Héctor ha pagado la cena y a mí me toca pagar las copas. ¿Quién manda, manda? Y además todavía no he conseguido convencerle para que se compre la casa de Somio. Y eso que ya se le ha rebajado 3 veces. No, malvado, así engatusaste a Loli. Pero solo una tónica, ¿eh? Sin gas, sí. Y en cuanto a la casa, y qué sé yo, lo que quiera, Mabel. ¿Quieres que la compremos? La Mabel, entonces hablaré contigo. A ver, la vamos a ver, Miquito, concéntrate ahora, concéntrate intensamente. ¿Qué tengo en la mano? Un reloj de pulsera. ¡Silencio, por favor! Miquito, ¿te atreverías a decirnos la hora exacta que marca el reloj? Ninguna hora. El reloj está parado. Señores, por favor, guarden silencio. Miquito está intentando hacer un gran esfuerzo. Miquito, escúchame bien. Y si yo te lo pregunto, ¿te atreverías a decirnos la hora justa en que el reloj se abelió? La hora de la guatónica. No lo tomes en cuenta, Miquito. Son unos señores que acaban de llegar y que aún no conocen el riesgo que supone para tu mente estos experimentos. Perdón, perdón. Vamos a ver, Miquito. Concéntrate por última vez. Gracias, señor, y alégrelo. Gracias, gracias. Buenas noches, señores. Hola, buenas noches. ¿Están ustedes bien? ¿Son felices? ¿Están contentos? Se hace lo que se puede. Paco, por favor, no te metas tú en... Mujer, soy un hombre educado. Tranquilícese, señora, por favor, no se preocupe. Nadie va a sufrir fiola, con este chino, juego. Fiola. Es solo un momento. Nuestro tiempo se acaba. ¡Miquito! Concéntrate otra vez. Aquí hay una hermosa señora. Es morena y parece tímida y temerosa. Así es, que no la hagamos padecer. Vas a decirme su nombre de pila y apellidos. ¿Estás preparada? Sí, Glan Kunsaila, estoy preparada. Te lo noto algo extraño. Es como si hubiera otro fluido. Miquito no poder concentrar. ¡Ah, qué maravilla! Esa es la fuerza de la propia hermosa señora que está pensando en su nombre. Déjate llevar. Por favor, señores, guarden silencio porque estas cosas ocurren muy pocas veces en la vida. Se llama Dolores Belgamín González, pero la llaman Lolis. Miquito, ¿has dicho Lolis o Loli? ¿Con S o sin S? Dolores Belgamín González. Lolis. Con ese al final. Pero, por favor, pregúntale a la señora si se llama así. ¿Señora? ¿Se llama usted así? Sí, pero se llama Loli, sin ese, Loli. No,
Bueno, la medium ha acertado. Yo me llamo así. Pero hace años me llamaban Lolis. Que alumbran con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde lejos dije, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia en volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada mentira, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. ¿Tú vas a ir mañana al aeropuerto a despedirles? Si puedo, sí. ¿A qué hora se van? A las 5. He quedado con ellos a las 3:30 en el hotel. Está bien. Lolis. Mi padre, cuando nos destinaron a Valladolid, te estoy hablando de cuando era una niña, decía que me había vuelto tan repipi que hasta mi nombre lo pronunciaba con ese. Lolis, al teléfono. ¿Te llamaba Lolis, José Miguel? ¿Te he hecho una pregunta? ¿Es que no lo has oído? Sí. ¿No pretenderás que hablemos ahora, a las 4 de la madrugada, de algo que sucedió hace casi 30 años? No. Pero lo que nunca he comprendido es por qué eso ha sido siempre un tema tabú. En realidad, jamás he sabido qué es lo que os pasó. Paco, no es el momento. No te preocupes, mujer. Todavía puedo esperar 30 años más. ¿Tan serio es? No se trata de que sea serio o no, sino... Bueno, mira, será mejor que lo dejemos. Por cierto, el niño lleva 3 días sin llamar. Es que el niño tiene ya 22 años. ¿Sabes? Que ya no me acuerdo, por lo menos en casa. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? ¿Puedo preguntarte una tontería? Claro. ¿Te pasa algo? No. Nada. ¿Ves cómo es una tontería? Siempre que se pregunta una cosa así, te responden: no, nada. Estás ingenioso hoy, ¿eh? ¿A dónde vas? A tomarme un vaso de leche. ¿Puedo?
¿Qué lees? Lo del OVNI de los rusos. Oh. Loli. Sí. Gracias, de nada. Estaba allí. ¿Estás loca? Te digo que José Miguel estaba allí. Le he visto, te lo juro. Bueno, bueno, cálmate. ¿Qué ha pasado? Anoche me levanté a tomar un vaso de leche y de pronto oí un silbido. ¿Te acuerdas que él siempre silbaba cuando venía a buscarme? Me asomé a la ventana y le vi. Escúchame, Loli. José Miguel está en Buenos Aires. Te digo que le he visto. Paralítico. ¿Paralítico? Dios, no. Le daba tanto miedo una cosa así. Y después, poco a poco, fue perdiendo las piernas. Se defiende con las manos, hace juegos todavía. Ya te dije que hace poco le recomendé para la fiesta de unos amigos. Pero va en silla de ruedas. Y es irreversible. Progresivo, ya sabes. A veces hasta se disfraza. No ha perdido el buen humor. Nunca me perdonaría si supiese que te lo he dicho. ¿Tú le has contado algo de lo del chico? No, nunca. De verdad, ¿no? Mejor. El avión sale a las 5, ¿no? Me gustaría escribirle una carta. Yo... Yo tengo una carta para ti. ¿De José Miguel? No pensaba hablarte de ella. Él mismo me dijo que solo te la diese en caso de necesidad. ¿La llevas ahí? Sí, en la caja de Pandora, nunca mejor dicho. Aquí cabe todo. ¿De verdad la querés? Sí. Entonces te dejo. No te importa. No. No te preocupes. Tomo un taxi. Voy a aprovechar los últimos minutos para hacer unas compras. A las 3 nos vemos en el hotel, ¿eh? Sí. No sé si he hecho bien en dártela. Gracias. Thank you.
Lolis, querida. No sé si Mabel se decidirá a darte esta carta. Ojalá que no. Porque si es así, algo habrá percibido en ti que le induzca a creer que la necesitas. Y yo deseo de todo corazón que hayas encontrado la paz, la felicidad que tanto te has merecido. Sin embargo, no puedo mentirte. También desearía que estuvieras ahora leyéndola. Que por una vez, por unos minutos, volvieses a escuchar mi voz. Con esa duda en el alma, con esa contradicción, que no la leas. Que la leas. Comienza a escribirte esta carta. No has cambiado nada. Siempre dudando de todo. Sí, todavía no sé si hice bien al marcharme. Pasan los años. Se pierde la fuerza de las ilusiones. Y ahora ya no comprendo cómo pude dejarte por una idea tan abstracta como es la belleza. O incluso el arte. Yo quería triunfar, Lolis. ¿Para qué? Para ti. Por ti. Y lo que es más importante, contigo. Quería ser un gran mago. El más grande de todos. Porque la magia permite que las cosas dejen de ser lo que son para convertirse en lo que deseamos que sean. Pero triunfar, yo no lo sabía. Requiere mucho tiempo y hasta un punto, si cabe, de egoísmo. No sabías que nunca se llega a triunfar del todo. Yo lo habría conseguido si tú hubieras estado conmigo. Han pasado tantos años. No vuelvas ahora. De 20 años. He cambiado mucho. Ya no me conocerías. Tengo arrugas y me río menos. Todo eso no importa. Para mí tú sigues siendo la misma. He venido para darte la explicación que mereces. No quisiera morirme sin decirte que yo nunca he conseguido olvidarte. Por ejemplo, hoy es 25, nuestro día. ¿Te acuerdas? Thank you.
¿Por qué no volviste? Porque me sentía culpable. Porque a lo mejor tú eras feliz. No lo sé, yo tampoco lo comprendo. Pero siempre te he querido. Siempre. ¿Te acuerdas? Mi foto de huerfanita. Ha recorrido medio mundo conmigo. ¿Qué van a tomar? Agua mineral. ¿Y usted? Yo no quiero nada, gracias. Durante todos estos años, cada vez que pensaba en ti, me preparaba un discurso tremendo para reprocharte lo mucho que he sufrido por tu culpa. Y ahora que te tengo delante, no se me ocurre otra cosa que mirarte. Como siempre. Como siempre. Era bonito. Es bonito. ¿Cómo lo has sabido? No lo he sabido. Lo sé ahora. Mirándote. Acariciándote. ¿Quieres conocerle? No. Ya solo me importas tú. Está en Madrid. Este año termina la carrera. Quiere ser arquitecto. Como Paco. Nunca le he hablado. Sin embargo, es curioso. Tiene un cartel en su cuarto. El gran Houdini. Y de cuando en cuando, como pasatiempo. No como tú. Pero desde niño hace pequeños trucos con las cartas o con una moneda. Me gusta pensar que eres tú. Hay algo en tu carta que no entiendo. El gran truco. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. El gran truco. Solo se puede hacer una vez en la vida. Y ni siquiera uno mismo llega a comprobar que lo ha hecho. Houdini, Barnum y algunos otros, todos los mejores, lo intentaron. Pero no se necesita experiencia, ni técnica, ni magia. Cualquier persona lo puede hacer. Es como uno de esos pequeños milagros que hacemos para los niños cuando sacamos un caramelo de su nariz o de su oreja. Porque el gran truco
en realidad lo hace el espectador. Lo haces tú. Solo se necesita creer. Ya debería estar aquí. Se habrá retrasado en la farmacia. No le digan nada cuando llegue, ¿eh? Hoy tiene un mal día. ¿Por qué? Cosa de mujeres. Santa palabra, Paco, cosa de mujeres. Si tenemos tiempo de sobra. Además, si perdemos el avión, mejor. ¿Verdad, Mabel? ¿Cómo es? Mira, ahí llega la pobre corriendo. Vaya, menos mal. ¿Qué te ha pasado? Perdona, he tenido que resolver unas cosas en la farmacia. Mujer, que el avión no sale sin nosotros. Dios mío, los aros. ¿Los has perdido? No, lo dejé en el baño. Lo bueno. No sufras, tartufo, solo de quita y pon. Ten cuidado con esto, ¿eh? Cuídalo mucho, ¿eh? Ven. ¿Qué pasa? Joder. No, no. No sigas. Están aquí. ¿Los llevabas ahí? Sí. Me los quité para poder decirte una cosa. Pues qué bien lo has hecho. Hasta yo me lo he creído. Tengo que darte una mala noticia. ¿Qué ha pasado? Podía haber dejado que te enterase más adelante, pero después de haberte dado la carta, no sé, quería decírtelo yo. ¿Pero el qué? José Miguel ha muerto. ¿Cómo que ha muerto? Recién Héctor llamó a Buenos Aires para decirle a nuestra hija Isabelita nuestro regreso. Y yo me puse al teléfono y acababan de darnos el aviso. No es posible. Estaba muy mal, Loli. No quise decírtelo, pero ya estaba muy mal. Sí, es que no es posible, Mabel. Tenés que ser fuerte, Loli. El pasado ya no importa. No lo entiendes. Es que no es posible. Adiós. Adiós. La compañía Viajo anuncia la llegada de su vuelo 345 procedente de Santiago de Compostela. Viajo Airlines anuncia arriba los flight 345 from Santiago de Compostela. No sabía que la quisieses tanto. Nunca sabemos cuánto queremos a una persona hasta que se nos... ¡Oh, filosofía pura! ¿Me dejas en Oviedo? Es que tengo una reunión. Claro. ¿Tienes guardia hoy? No, ¿por qué? No sé, por ir esta noche al cine juntos. Ahora son colores. Y son horas. Las de mí. A las 9:30 en el Aranco tomamos agua. Te he pillado, ¿eh? ¿Eres tú el que no puede dejar el despacho? Claro que puedo, pero a las 9:30. En el Arango a las 9:30.
Margarita, voy a salir. Si no llego a tiempo, cierra tú. Muy bien. Buenas tardes. Hola. He vuelto para hacerle una pregunta un poco extraña. Verá, yo he estado aquí antes, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, lo que quiero saber es... No crea que me he vuelto loca. Lo que quiero saber es... si he estado sola. No, señora. Con el caballero del paraguas, que por cierto, se lo ha dejado olvidado. Venga. Hace un buen día hoy, ¿verdad? Sí. A mí ha dejado de dolerme la pierna. Vamos.